El viernes 26, en honor a Santa Ana, San Joaquín, como todos los años, bueno, este año también con un itinerario similar a lo que fue el año pasado, que realmente fue muy lindo. Logramos juntar más de 600 personas en el Salón del Tiro Federal por el factor climático. Pero bueno, si el tiempo nos acompaña, lo vamos a hacer en la Plaza San Martín. Arranca 14:30 horas. Previo a esto, a la mañana, perdón, es la procesión y misa que arranca a las 10 horas. Y bueno, y los actos a la tarde con la presencia de este grupo de rock herederos. ¿Que son locales? Que son locales, sí. Todos los años le vamos dando participación a algún artista local. El año pasado fue Walter Gabriel y este año, bueno, le damos la participación a herederos. Después tenemos también a los chicos del Circo Lumière, que es de Rosario, que se van a encargar, bueno, de una parte importante del entretenimiento de los más chicos, y alrededor de las 17:30 el humor de Gringo de Weber. También convengamos también que la fiesta del 26 de julio, es no solamente Santa Ana, San Joaquín, sino que es el Día de los Abuelos. Entonces repartimos un poquito como el itinerario de las fiestas. Y bueno, y el humor del Gringo de Weber alrededor de 17 horas. Usted decía fuera de micrófono algo interesante: como estamos en pleno invierno, hay que empezar tempranito, no terminar tan tarde, porque las condiciones climáticas a veces son un factor que puede perjudicar o aguar el festejo. Sí, tal cual. Por eso arrancamos 14:30 horas, para las 17:30 ir culminando con esta festividad. ¿Todo es gratuito? Todo es gratuito, sí. Vuelvo a reiterar, estamos viendo, dependemos del factor climático. Si el tiempo no nos acompaña, lo haremos en alguno de los dos salones. Pero bueno, eso lo vamos a decidir ahí los últimos días. Y también eso es el día viernes, y el día sábado tenemos la cena de la parroquia Santa Ana, bueno, que se encarga la comisión de la iglesia. Así que, bueno, bastante movidita la semana. Invitar a los geslerinos que están en San Carlos que se acerquen a su pueblo, entonces. Exactamente, sí, todos invitados. Recordamos que es libre, es gratuito, y bueno, que vengan a pasar un buen momento.